En una de las esquinas contiguas a la Plaza de Bolívar de Bogotá está ubicada la Casa de los Comuneros, actual sede de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y construida en el año de 1650. Esta casa se conecta con las historias y relatos de la ciudad y especialmente con las de sus vecinos. Nuestra serie documental Patrimonios Vecinos es una herramienta audiovisual que cuenta los relatos de los oficios y comercios tradicionales ubicados en el centro de Bogotá. Queremos rendir un homenaje a los antiguos oficios y comercios que continúan su labor en este sector, resaltando su incalculable valor patrimonial. Bueno, la historia de mi labor aquí en el centro, pues en este desempleo que sufría Colombia hace más de 30 y pico de años, 36 años, pues yo trabajaba en otras entidades y me quedé sin trabajo. Entonces vine en busca por acá de alguna opción y entré a trabajar a una joyería de acá del sector, una joyería muy antigua que se llamaba Joyería Universal. Ahí empecé mis labores como vendedor y poco a poco, con el tiempo, pues fui aprendiendo del negocio, del comercio y me hice después allá mi joyería en propiedad. Aquí hay mucho fabricante, entonces a la gente le gusta mucho que vengan y le diseñen su joya especial para él, personalizada. Eso es lo que hacemos acá, o por lo menos lo hago yo acá, ¿no? Yo no trabajo, y la gran mayoría de la joyería de acá no trabajamos a nivel, digamos, industrial, sino a un nivel más, más personal, ¿no? El recuerdo más importante que tengo yo es que cuando llegué el 31 de agosto de 1985, llegué yo acá, fue cuando se armó lo del Palacio de Justicia. O sea, yo estuve acá casi cuando se armó eso, como al mes o dos meses más o menos, pasó esa situación acá. Entonces nos tocó irnos, nos cerraron las joyerías por 3 días, se oían los bombazos. No pudimos volver hasta 3 días después. Pues la tradición de la Candelaria, que supuestamente acá fue donde se fundó Bogotá, ¿no?, en este sector, pues existe acá todo el manejo del país, desde el Palacio de Nariño, el Palacio de Justicia, el Senado, todo lo que hay allí, la Plaza de Bolívar. El centro histórico como tal, ¿no?, que es de una antigüedad ya de más de 400 años. Pues yo invito precisamente, primero por la antigüedad, ¿no?, del sector. Es un sector muy bonito, las casas, la arquitectura, el ambiente que se vive aquí. Ha aumentado un poco la seguridad de acá, del centro. Entonces, es muy chévere venir uno a pasear por acá. Yo invito a que visiten la Candelaria, a que la gente conozca el sector. Y bueno, aquí es muy acogedor. Hay muy buenos restaurantes, hay una comida típica. Es muy lindo todo, museos. Thank you.